A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre la aplicación de los cálculos del rendimiento en una reacción química, referente al tema de reacciones y estequiometría química. El ejemplo dice lo siguiente: Cada año se producen millones de toneladas de urea utilizada como fertilizante. La reacción que se emplea es la siguiente: nos dicen que dos moles de amoníaco reaccionan con una mol de dióxido de carbono y producen una mol de urea más una mol de agua. La mezcla habitualmente empleada para iniciar la reacción tiene una proporción molar de NH3 y CO2 de 3 a 1. Si se forman 50 gramos de urea por mol de CO2 que reacciona, determinar A el rendimiento teórico, B el rendimiento real y C el rendimiento porcentual de esta reacción vamos a resolver entonces el presente ejemplo sobre el rendimiento de una reacción química observemos que nos dan la ecuación química balanceada ya que la cantidad de átomos en los reactivos es igual a su respectiva cantidad de átomos en los productos nos indican la proporción molar de amoníaco y dióxido de carbono nos dicen que esa proporción molar es de 3 a 1 y nos solicitan Determinar a partir de 50 gramos de urea, nos dicen que se forman 50 gramos de urea por mol de CO2. Es decir que de un modo indirecto nos indican cuál es la cantidad de CO2 que va a reaccionar. Tenemos entonces que determinar el rendimiento teórico, el rendimiento real y el rendimiento porcentual de esa reacción. Para resolver la parte a del presente ejercicio, determinemos primero la proporción estequiométrica entre las moles de amoníaco y las de CO2. Entonces decimos que la proporción estequiométrica entre las moles de amoníaco y las de CO2 son las dadas por la ecuación química. Tenemos entonces que por cada dos moles de amoníaco se requiere una mol de dióxido de carbono. Por lo tanto escribimos que esa proporción estequiométrica es de 2 a 1. Resolviendo entonces esta relación, tenemos entonces lo siguiente: que por cada mol de NH3 se van a requerir 2 moles de CO2. Y recordemos esta proporción molar que nos indican: que la mezcla habitualmente empleada para iniciar la reacción tiene una proporción molar de NH3 y CO2. Nos indican entonces las cantidades relativas en moles en que se agregan los reactivos. Por tanto, si en esa expresión reemplazamos este valor de esa proporción, es decir, reemplazamos en las moles de NH3 el valor correspondiente a 3, tenemos entonces 3 que va a ser igual a dos veces las moles de CO2 que para el presente caso van a tomar el valor de 1. Luego de reemplazar entonces esta proporción molar de acuerdo a la forma como habitualmente se realiza la mezcla, podemos encontrar que estamos ingresando tres veces más de amoníaco con respecto a dos veces de CO2. Es decir, eso nos indica que el reactivo en exceso va a ser el amoníaco, mientras que el reactivo que me va a limitar la reacción, el reactivo límite va a ser el CO2, ya que va a estar en menor proporción. 2 es menor que 3, de acuerdo a la proporción molar en que se mezclan esos reactivos y la consideración de la proporción estequiométrica obtenida de la ecuación química balanceada. Ahora bien, cuando hablamos de rendimiento teórico, estamos hablando realmente de la cantidad teórica, la cual hemos tratado en otros videos. Es decir, el rendimiento teórico es la cantidad que se produciría si la reacción tuviera. Una eficiencia del 100%. El rendimiento teórico me lo va a dar el valor del reactivo límite con respecto al cual voy a efectuar los cálculos estequiométricos. Tengo conocimiento de que se forman 50 gramos de urea por mol de CO2, por lo tanto, voy a considerar esa mol de CO2 como la cantidad de reactivo límite con la cual efectuaré los diferentes cálculos. Multiplicamos entonces una mol de CO2 por el factor estequiométrico que relaciona las moles de urea con las moles de CO2. Observemos que de la ecuación química balanceada, por cada mol de CO2 se forma una mol de urea. Es decir, que la proporción estequiométrica es de 1 a 1. Por tanto, escribimos que una mol de urea CONH2. 2 se relaciona con una mol de CO2. Cancelamos moles de CO2 con moles de CO2 y ahora tenemos que pasar de moles de urea a gramos de urea para determinar el rendimiento teórico. Para ello entonces determinemos el peso molecular de la urea y decimos entonces que el peso molecular de la urea CONH2 va a ser igual a un átomo de carbono por el peso atómico del carbono más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno que es 16 más dos átomos de nitrógeno por el peso atómico del nitrógeno que es 14 más cuatro átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno que es 1. y eso nos da un valor de 60 gramos de urea por cada mol de urea multiplicamos entonces la expresión que estamos desarrollando por 60 gramos de urea sobre cada mol de urea eso nos da un valor final de 60 gramos de urea ya que cancelamos las unidades de moles de urea con moles de urea y hemos resuelto entonces la parte a del ejercicio vamos a resolver ahora las partes b y c hemos determinado entonces la cantidad teórica es decir el rendimiento teórico en la parte A del presente ejercicio. Cuando nos hablen de rendimiento teórico, entonces tenemos que determinar la cantidad teórica de la sustancia que reacciona o que se obtiene. Para el presente caso nos dio un valor de 60 gramos. El rendimiento real lo podemos determinar sin necesidad de efectuar ningún cálculo, simplemente interpretando el anuncio del presente ejercicio donde nos dicen que se obtienen 50 gramos de urea por cada mol de CO2. Por tanto, el rendimiento real va a corresponder a la cantidad real obtenida de urea, es decir, 50 gramos por cada mol del reactivo límite que hemos determinado que es el CO2. Con estos datos entonces podemos determinar el rendimiento porcentual de la reacción. Y recordemos entonces que el rendimiento porcentual viene dado por la relación entre la cantidad real obtenida o que reacciona sobre la cantidad teórica obtenida o que reacciona como si la reacción se efectuara al 100% multiplicamos esta relación por 100% reemplacemos entonces los valores conocidos cantidad real 50 gramos de urea sobre la cantidad teórica que se produciría 60 gramos de urea y esto lo multiplicamos por 100% el resultado entonces es el siguiente, obtenemos un rendimiento porcentual de 83,33%. Hemos resuelto entonces las partes A, B y C del presente ejemplo sobre la aplicación de los cálculos del rendimiento de una reacción química.